y con el objetivo de reconocer a uno de los platos más tradicionales. Esa es una revancha respecto a la lista esta de caucao y otros platos que eran los peores de la comida peruana según una revista. Los principales restaurantes de pollo a la brasa del país y la Asociación Peruana de Avicultura celebrarán el Día del Pollo a la Brasa 2023, este plato emblemático que compite con el chaufa y el ceviche por ser el plato más simbólico de la culinaria peruana. Este domingo 16 de julio es el Día del Pollo a la Brasa a nivel nacional. La cantidad, consumimos como 50 kilos de pollo al año por persona en este país. Y en el marco de esa importante celebración, durante todo julio, los más importantes restaurantes, con el apoyo de las empresas avícolas peruanas, entregarán más de 5.000 platos de pollo a la brasa, posibilitando que compatriotas vulnerables y peruanos que trabajan en instituciones que tienen un rol clave en la salud y seguridad de la población disfruten de este plato de bandera, que ya prácticamente está en nuestro escudo nacional, como un gesto a compartir y agradecer su enorme esfuerzo.